Cuando ocurrió todo esto, era para mí un día normal en Fortnite. ¿Me puedes coger la poción o me compro un pony? ¡Hostia p***! A ver dónde es lo que acaba de pasar aquí. No. ¿What? ¿Cómo? ¡Pero! Quiero ver el momento exacto en el que me entra el cohete. Vamos, lo que viene siendo a ser mi día a día. En realidad, si me caigo con el gancho, puedo coger el paraguas automáticamente y hacer así. ¡Pop! Pues la hostia. Voy a ir para allá, Pero claro, lo que pasó a continuación ya es historia. Como tu pelo, yo Betty. Tu pelo sí que es historia. Lo vais a entender a la perfección con el edit que hemos hecho del vídeo. Pero antes, una recomendación. Dadle ahora mismo me gusta al vídeo y suscribiros al canal porque se viene algo muy gordo en Fortnite. Calvetti 4, te llevo aquí, hermano. ¿Yo Betty se va a rapar? Me han dicho algo de que te rapas. ¿Es verdad? A ver si lee mi comentario, chicos. Y si me interesa que se rape Yo Betty, si me parece guay, entonces lo hosteo y hacemos algo. Me han dicho algo que te rapas, ¿es verdad? No, Gref, que va, que va. No, 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 Gref, te juro que es mentira. Te quedan 40 subs, bro. Sí, no, 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 no. ¿Cómo te va? Creo que le quedan 40. Quedan 40 subs. Llega vuestro calvo favorito a hacer que más gente se quede calvo. ¡Va, va! Me hosteo Gref, me hosteo Gref. Va, 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 va. Va, 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 va. Gracias, Gref, te amo, tío. A mí me huela que se te vienen las sus. No, no. Hostia, yo me calvo, ¿qué cojones? ¡No! Allá van, queridos amigos. Creo que le quedan unas 70 y pico. Yo también, no, yo también. ¿Cuánto lo ha regalado? No sé, como 10 o 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20 subs. 20 subs. Ahora mismo quedan 20 más, ¿no? Quedan otros 20. Quedan 20, 27, de hecho. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Los calvos somos superiores! ¡Los calvos dominaremos el mundo! ¡Yo 24 no es un error! Te mirarás al espejo y querrás morirte, pero pertenecerás al nuevo grupo más poderoso. Me voy a meter en la comer con ellos. ¡Calvetti! 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 Bro, ¿qué es eso de que te vas a rapar? ¿Eres tonto? ¿No ves lo mal que me salió a mí? ¿Te vas a rapar o no? Espera a quedar aquí y no cenar y reírme. Pues sí, que sí, que llama a su hermano. Sí, sí, llama a tu hermano, yo. Ah, que llama al hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Vale, ¿Ruché? Gerard, qué grande Gerard. ¿Y por qué hiciste esta apuesta? ¿Qué haces, tío? ¿Qué era? ¿Por tantos subs o algo? Yo tenía 400 cuando lo dije. ¿Y cuántos tienes ahora? 1050 y 150 son tuyas, el Grecos. Perfecto. ¿Y estás en un 24? Bueno, estáis en un 24 horas. ¿Quién ha sido un 24 horas? Es que me he levantado hace unas 2 horas y entonces para arreglar el horario. Me he levantado hace unas 2 horas. ¿What? 12 de la noche. Pepe, te tienes que rapar hoy. Como yo voy a rapar. No, hoy no, hoy no. Pepe, ¿por qué no te rapas hoy, tío? Eres un mierda. No, porque, a ver, es que ves, Pepe, tú no vives la vida. Tú no dices, venga, me rapo y te rapas. Ah, Pepe es el típico que dice que se rape otro. ¿Me puedes dar una razón lógica por la cual no te vas a rapar? ¿Qué pasa? A diferencia de los seres normales, yo quizás si me rape, esto ya no vuelva a producir más. Sabiendo que eso podía pasar. Mi madre me dijo, Pablo, no. Mi madre que tiene la maquinilla. Y yo dije, vale, mamá. Pues en 2 semanas, sí. Pero voy a poner una fecha. Una cosa. ¿No te quieres rapar ahora, pero vas a poner una fecha para raparte? Sí, porque la tengo que ir concienciando. Acaba de a tu madre. Yo creo que si pillas la maquinilla y de repente mañana se levanta y te ve así, pues, tampoco se va a rapar. No se va a dar ni cuenta, yo creo. Bueno, yo me digo, ¿cuándo te rapas, tío? Cuando venga mi hermano, si no viene, qué lástima. Yo ya le he puesto un tuit para el Le hermano. Hemos puesto un tuit a tu hermano. Si no viene, putadita, ¿eh? No, no, está ocupado, ¿eh? No está ocupado. No, que no, que es la tele. ¡Ha llegado, ha venido! No me lo creo. Pero tu hermano quiere que lo hagas, ¿no? Tu hermano está ahí listo con la maquinilla. Sí, ¿no? Mi hermano lo dice porque le obligué yo, o sea, que él tiene más ganas que nadie. Pepe, pero que no, tío, te pones un gorro y ya está con nosotros. Pepe tiene más excusa, porque antes dijo. Qué pesado ese pavo, a 8 de vida. Yo me di yo, si no ceno en los próximos 2 minutos, me desmayo. Pero estoy aquí aguantando para saber cuándo te vas a rapar. Es la mirada que yo tengo. ¡Oh! ¡Viene! No lo puedo creer. Me encanta su hermano, tiene una cara de loco cabrón que me parta la
O sea, el hermano de Joey está loco, o sea, no lo parece. No, eso, no, no, está loco. Lo he conocido, yo te lo confirmo. Así te va a quedar, máquina. Qué puto calvo, Gerard, qué puto calvo. Ha traído la bolsa y todo, viene todo preparado. ¿Quién es el otro, tú? Otro hermano. Ah, que son dos hermanos, son los dos hermanos. Sí. Es parte la polla. ¿Qué me hago con el pelo primero, antes de raparme todo? Por en medio, tío, como que te hayan pegado un snipazo, es lo que mola. A mí esto es duro, es muy duro. Voy a por algo de comida, ahora vengo, Dale. Tengo una frente gigante. Voy, ya tengo la cena. A ver cómo se te va a quedar. Está de puta madre, cabrón. Se va a quedar sin batería a la mitad, seguro. Yo metí. No, espérate, repite. Va a ser muy duro lo que está haciendo, tío. Hacerle la autovía por el medio, tío. Tío, se ve a tu hermano pasándolo fatal, tío, putada, ¿eh? Tu hermano mayor se lo está tomando súper profesional, como si se fuera a currarse la rapada. Mirad la cara de concentración que tienes, increíble. Gente, he pedido en un restaurante argentino y esto creo que es un choripán. Esto es un choripán, ¿verdad? Mira. Madre de Dios, el choripán, tú. Viva Argentina y la madre que me parió. Pero ¿por qué se lo está tomando como si estuviera en una barbilla y estuviera haciendo súper? Hasta ahora le queda bien y todo, ¿sabes? Claro. Es que va a ser más duro porque te estás viendo los lados bien y luego de repente el primero fue. Rápame bien, ¿no? ¿Os acabáis de dar cuenta que cada hermano tiene una maquinilla? Esto es increíble, ¿eh? Yo creo que llevaban esperando esto mucho tiempo. Está totalmente, hermano. Empieza lo bueno, ¿eh? Dale. Se va un pollito. A ver. Gerard, toca bien el pelo, que tú estás calvo, cabronazo. Dios. Por en medio, tiene que lo haga por en medio. Por en medio, el carril, por favor, el carril. Carril bici. Un carril bici por ahí en medio, por favor. Me la acabo de imaginar y pobrecito, tío. Le dejamos esto así, Yo le dejaría aquí un trozo así. Greco, ¿tú no lo pasaste mal el día de tu repasión? Sí, pero luego veía que había 500.000 personas y se me pasó. ¡Guau! Parece un personaje del Call of Duty ahora mismo. Es el de las púas del. ¿Qué es esto? Soap, sí. No, parece el Ruin, tú, el Ruin de Black Ops 3 o el Soap de Modern Warfare 2. El cabrón tiene el pelo tan guapo que incluso así, rapado, le quedaría bien igual. Le quedaría bien igual, hijo de mí. Qué asco de pavo, tío. Yo no voy a poder llamar calvo a mi hermano, sí, este ni a mi señor, padre. El de la izquierda no ni puede. Ni a mí. Y la tiene muy redonda, ¿eh? Sí. Tienes una cabeza hermosa, como diría mi abuelo. Muy buena cabeza. Mira, te dio la primera reacción de tocarse y decir, hostia, puta. Rapa ya, que esto queda mal. Le están vacilando al pobre. La verdad que sí, ¿eh? Como lo vacila, ¿no? Lo dejo así, ¿eh? Esto es brutal, ¿eh? Voy a buscar gomina, ahora vengo. Dios mío, tío. El unicornio. Super calvo. Jódete, calvo. ¿Qué le pasa al otro, tío? Bro, había uno de los increíbles que era así, tío. Unicornio, tío. Míralo ahora, Daniel. Parece raro, tú. No hay entradas, tío. A él le queda bien. ¡No! ¿Esos de los cascos? ¡Hala, la cabeza muy buena, chaval, de los cascos! Esto es un gamer, chavales. Me recuerda a una foto del Tyler One, tío, que literalmente tenía la cabeza metida para adentro. Encaja perfecto. Hostia, los cascos parecían. Pero ¿qué es esa puta marca que tienes ahí? Es una locura, Hostia, con la raya en las cejas, calvo y la cadena, ya literalmente no me meto a tu directo. Más uno, si se hace la raya, más uno. ¡Ay! No digas tan alto, Bref, no digas tan alto. Ay, ya, delincuente máximo. Venga, tomar por culo. Delincuente. Pero en la otra también, coño. Ahora entera ya de paso. Que solo hay una vida, por favor. La madre ya echándolos de casa diciendo sois la p*** vergüenza. ¿Qué ha pasado? Son putos psicópatas. ¿Qué ha pasado, tío? La primera entrada. Pijavita. Tranquilito. Valiente. A ver, si no tengo que entender una cosa.
ahí la tenemos. Me queda muy bien, mucho. Sí, mola mucho. A mí me gusta. Me está explotando la cabeza, ya con las gafas no sé qué pasa. A mí me gustaría pedir un aplauso grupal por Jovetti porque no lo veía claro, pero él ha echado pollas finalmente. Ahí se ha quedado. ¡Grande, Loleli! ¡Grande, Carretti 4, grande!